Con Mario Lorán, presidente de la Casa de la Cultura en Concepción del Uruguay y uno de los referentes en el teatro de la ciudad durante muchísimos años. Mario, un golpe duro, una situación complicada para lo que pasó este fin de semana, ¿no? Sí, muy duro para toda la comunidad artística y la comunidad en general, porque 45 años de vida de la institución ha significado que acuñara fuertemente en cada ciudadano, como cualquiera de las otras instituciones que tenemos, que son representativas de lo suyo, y en este caso Casa de la Cultura, de todas las expresiones artísticas, porque por acá pasa la música, pasa la danza, pasa el teatro, la poesía. Y bueno, después de la última remodelación de hace 5 o 6 años, a nuevo todo, por gestión de la vicegobernación en ese momento, estaba a cargo del doctor Laurito. Esta casa quedó hermosísima. Y bueno, verla ahora así como la estamos viendo y vos la estás tomando es penoso, porque es el desastre total. Se salvaron muchas dependencias, afortunadamente, con los camarines, la biblioteca, la sala técnica, que solamente por impacto calórico afectó a algunos de los equipos, pero no todos, la secretaría, los baños de público, todo como el ala del oeste no llegó el fuego. Pero la sala principal hay que hacerla toda nueva. Y mirá lo que es. ¿Recibieron mucho llamado, mucho apoyo sí, de la comunidad? Sí. Lo más gratificante y reconfortante son los mensajes, no solo de muchísima gente que algunos no conozco, sumando voces de aliento y de que por favor contemos con ellos para lo que sea, compañeros y actores de otros lugares, amigos míos de Buenos Aires, como también de otros compañeros nuestros, porque esa es la otra cuestión. No importa si yo conozco el teatro, son tan pocos los teatros en un país que hay que cuando se cae un teatro, a todos nos duele, porque es un espacio de posibilidad para la expresión menos que nos queda. Entonces, claro, como pasó con el Picadero, allá en la época de los años 80, todavía con los militares, cuando lo incendiaron, y eso generó el efecto contrario, porque generó de que todos los actores conocidos y menos conocidos y nada conocidos se juntaron en un proyecto común insuperable hasta el día de hoy en Latinoamérica, como fue Teatro Abierto, como una voz de decir, no nos van a callar. Bueno, en este caso no ha habido una mano negra, acá la única mano negra ha sido el infortunio de un accidente eléctrico, un cortocircuito. Pero digo, la misma vocación de la gente, del que uno no sabía, que capaz que entró en algún momento a la sala y uno lo desconoce, entiende que esta sala no es de ninguna comisión. Afortunadamente es de toda la comunidad. Yo ayer hablaba con un amigo de uno de los clubes, y yo sé que es de su sentimiento más caro, su club. Pero ¿qué te pasaría si esto le ocurriera al club del...? No, nos morimos, porque claro, estamos hablando de que queremos nutrirnos, de que haya actividad, que haya competencia, que haya todo. Entonces, cuando le pasa algo a una institución, le podría pasar al colegio y se van a lamentar la gente de la escuela o viceversa. Sí. Las instituciones nuestras no tienen nombre, no tienen gestión, no tienen gobierno que las administre en ese momento. Es de la comunidad. Y la comunidad, uno ahora lo comprueba, se abloquela y dice, bien, ¿qué vamos a hacer? Incluso están saliendo a hacer colectas o campañas en este momento. Sí, respecto de las colectas, como la gente que se acerca y dice, si necesitas una mano para juntar los escombros y sacarlo, bienvenido sea, ¿no? Lo que sí digo, porque a veces hablando de plata es una cosa muy delicada, lo que sí digo es que todavía no son líneas de acción que hayan salido de la comisión directiva. Es gente que por ahí está juntando un dinero, pero lo junta por su propia voluntad, que creemos en la buena intención, no estoy dudando, pero quiero decir y dejar claro que no son líneas de acción, porque cuando vayamos en ese sentido, sí, lo que vamos a tratar de unificar criterios y para que salgan y comunicarlo a los medios, para que sepan de que tienen el respaldo, pero
bueno, que la cosa esté, pero sí, sabemos de que hay mucha gente, sobre todo los chicos de los talleres, porque lo están sufriendo mucho, y es bueno, la juventud es así, porque todos hemos sido jóvenes, y cuando abrazamos algo lo queremos, y le metemos y salieron a buscar, y está muy bien que tengan esa vocación. Pero, insisto, no lo estamos descalificando, pero no ha sido de nuestra gestión todavía ese tipo de colecta, porque recién ahora estamos trabajando. A ver, que decís, ¿cuántos chicos vienen acá? Y muchos, los talleres, hay talleres de adolescentes, hay talleres infantiles, hay talleres de adultos y hay talleres de adultos mayores. Hay mucha gente, el Toti Benítez, que estaba haciendo actividad precisamente estos fines de semana, llenando por primera vez, porque nunca se hizo en Casa de la Cultura en el verano, llenó todo un fin de semana con trabajo con los alumnos de su taller. O sea que afortunadamente esto ocurrió porque la casa tiene actividad. Pero si no hubiera ocurrido ahora, hubiera ocurrido en marzo o en abril, cuando empezamos la actividad. Porque si fue lo que el peritaje hizo, un accidente, pues nosotros cerramos y hicimos un barrido completo, como hacemos siempre. Se cierra todo y se va cerrando por las dudas, que no quede nadie, claro, que no quede ninguna puerta abierta, las luces se apagan de cabina, o sea, nada. No de todos los días. Sí. Hay un encuentro con el intendente, me comentabas hoy. Ahora tenemos una reunión, 11:30 más o menos, una reunión con el intendente, nos pidió, y bueno, vamos a ver que entre todos que empezamos a pergeñar para... ¿Hay alguna posibilidad que la gente llame a algún lado si quiere ofrecer ayuda o colaborar de alguna manera? Y eso todavía no lo hemos decidido, pero obviamente va a entrar dentro de las líneas de acciones que empecemos a programar lo más pronto posible, y lo que sí vamos a hacer, Pablo, es inmediatamente comunicarnos con ustedes, que siempre nos acompañan, porque no hay una mejor voz que despliegue rápidamente la comunicación de lo que necesitemos informar que los medios de prensa. Y bueno, así como hoy estás vos acá, hace un rato me llamaba Hugo, y me llamaba Cecilia, y me llamó Noelia, y me llamaba Anita, y me llamaban del Diario de la Calle, o sea, todos los medios, bueno, porque vuelvo a lo mismo, porque esto es de todos. Es de todo. Cada uno transitamos por distintos oficios y profesiones, pero a la hora de evaluar qué es lo nuestro, y es la Plaza Ramírez, y de ahí para los costados todo lo que es nuestro y que tiene años. Así que lo primero que vamos a hacer es tener un contacto con ustedes, que queremos que no se pierda, y le agradecemos que estén tan preocupados con nosotros, cubriendo esta tragedia. Pero veamos la parte positiva, veamos la voluntad y la solidaridad de la gente.